Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Hace 30, 35 años aproximadamente, tal vez un poco más, en el ámbito de la ortodoxia católica había una definición, un concepto que había que tratar con mucho cuidado. Se hablaba entonces del modernismo, cuya razón era el progresismo. Esa serie de nefastos conceptos y doctrinas prácticas que venían a envilecer y a atacar el fundamento sólido de la Iglesia, de la tradición, de la Biblia y del magisterio. Había que luchar contra el progresismo incrustado, incluso en el ámbito eclesial. Así es como se decía. Y déjeme en este momento pasar a un segundo elemento, el Papa Francisco. El Papa argentino, el jesuita que prácticamente ha marcado al planeta con sus palabras. Y en este corto pontificado, prácticamente el mundo habla entero de las palabras de Francisco. Habría que recordar su postura en torno a los homosexuales, a los divorciados, a esa iglesia que, dice él, tiene que ser de puertas abiertas, a esta visita que realizó a Cuba, una visita histórica donde le dio la mano a Fidel Castro, y por supuesto, a esta visita a Estados Unidos, la sede del capitalismo en contra del cual Francisco se ha manifestado opositor. Por supuesto que Francisco es un hombre de su tiempo, y vaya, haciendo cuenta de esos más de 30 años de historia, ¿quién vendría a decir que hoy un papa progresista gobierna la Iglesia? Treinta y cinco años atrás, un libro circulaba de mano en mano, en secreto. Era un libro que no estaba al alcance de cualquiera. Los Árboles del Paraíso era su nombre, y en él se decía de esa plaga de modernismo que amenazaba las santas raíces de la Iglesia. Y contra sus frutos perniciosos, era obligación del buen católico luchar. La raíz maligna era una, principal entre todas, el progresismo. Se decía del evolucionismo, del historicismo e irenismo, de esas y otras lamentables desviaciones que ponían en tela de juicio la tradición, la Biblia y el magisterio, las raíces buenas que sostienen en pie la Iglesia, una, santa, universal y apostólica. Sin embargo, los tiempos han cambiado. A Francisco, el Papa argentino, se le ha llamado de maneras diversas. Unos han dicho que es como un terremoto, un huracán que ha llegado a sacudir las bases sólidas de la Iglesia milenaria, igual que lo hizo el primer Francisco, el de Asís. Hoy, este Francisco es también el Papa progresista. Allí está el eco de sus palabras. ¿Quién soy yo para juzgarlos?, dijo cuestionado en torno a los homosexuales. Ahí está su postura inflexible ante algunos dignatarios protectores de sacerdotes pederastas. Está su llamado a la misericordia con los divorciados. Ahí está su llamado también de atención a la misma Iglesia, que está obsesionada con los pecados de la carne. Está su prédica para una Iglesia de puertas abiertas, como una familia que acoge a todos por igual. Una Iglesia que permanece con las puertas cerradas es como un museo, dijo. Y está también su reproche a los sacerdotes y obispos que, afirmó, han olvidado la naturaleza de su vocación, el servicio a los demás. En su reciente visita a Cuba, estrechó la mano de Fidel Castro, el dictador, y dijo de la naturaleza del poder: nunca el servicio es ideológico, ya que no sirve a ideas, sino que sirve a las personas. Y en su despedida exhortó: creer en el poder del cariño es revolucionario. El Papa, un crítico del capitalismo desde la década de 1990, dijeron los titulares antes de su llegada a Estados Unidos, y es que para Francisco, el capitalismo no tiene moral y promueve una conducta egoísta. Así llegó a la tierra del sueño americano, como 2000 años atrás el hijo del carpintero que vino como un signo de contradicción. Francisco, el jesuita, el Papa progresista, así lo describe hoy el mundo, 35 años después de que la palabra era proscrita por las conciencias buenas. Afirma la fe que Dios suscita las vocaciones necesarias. La vocación de Francisco era, quizá, necesaria,
no solo para el mundo, sino incluso para la iglesia. Una iglesia de puertas abiertas que también soñó el primero de los franciscos. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Amigos y amigas de Análisis Político y también de Canal 10, así estamos llegando al final de nuestra edición de este sábado, que es 26 de septiembre del año 2015. Como siempre lo hago hoy también y con mucho gusto, le envío el saludo cordial de todo el equipo que colabora en la chura de esta edición, especialmente para usted. Lo invito para la próxima y también le deseo, como siempre, que lo que ya viene en esta nueva semana para usted y los suyos sea, en verdad, excelente. El próximo sábado, aquí mismo, nos volvemos a encontrar.